Thank you.
Antonio, Alento se estrena en La Unión por primera vez. ¿Qué supone para ti estar aquí en este cante de las minas? Que sé que tenías bastante ganas de venir. Bueno, pues para mí es un placer visitar el cante de las minas. Lo he visitado ya como bailarín en el Ballet Nacional de España. He visto muchísimas ediciones y venir, y en este año en concreto tan especial, donde se ha cambiado la ubicación del escenario y se han hecho un esfuerzo tan grande por parte de La Unión, para mí es doblemente emocionante venir con mi compañía, porque estoy seguro que el público además va a estar muy receptivo a sentir emoción, y emoción es lo que emana el espectáculo Alento y con lo que lo he concebido. Un escenario, la verdad, que estrenamos prácticamente ayer. Hoy eres el primer artista que llega hasta aquí con tu compañía. ¿Qué esperas del público de La Unión? ¿Qué esperas de esta tierra? ¿Y qué vamos a poder ver encima de ese escenario? Porque hay una mezcla entre moda, danza clásica, baile flamenco y castañuela, que sé que también vienes con ellos. Bueno, eso es otra parte de agradecer por mi parte y por parte de toda la compañía que el Festival El Cante de las Minas de La Unión haya optado por traer una compañía que no solo baila flamenco, sino que baila escuela bolera, danza estilizada, folclore, flamenco por supuesto, y en este caso una propuesta tan vanguardista como es Alento, un ballet que monté para el Ballet Nacional de España en el 2015 como parte de espectáculo, y que una vez terminada mi dirección del Ballet Nacional de España he querido reponer como espectáculo completo con un quinteto de músicos extraordinario dirigido por Fernando Gozcue. Y lo que espero simplemente del público de La Unión y que va a asistir esta noche al espectáculo es que disfrute, que se emocione con buena danza. Puedo presumir de tener un equipo magnífico de bailarines, liderados en este caso por Sergio Bernal y por Inmaculada Salomón, los primeros bailarines de la compañía, y lo que busco es eso, que se emocionen de la buena danza, que se emocionen de la moda española, de la mano de Oteiza, que viste a los hombres de este espectáculo, y de la música fantástica de Fernando Gozcue. Muestras tu visión más personal en este espectáculo, es algo que has repetido mucho. ¿Qué aporta Alento a la danza? Yo creo que lo que aporta es una visión muy personal mía. Es un espectáculo que concebí queriendo resumir lo que son todos los espectáculos que había hecho anteriormente. Un espectáculo donde se puede ver danza española y castañuela tocada de una manera muy virtuosa sobre música de jazz, de blues, batería, guitarra, violín, contrabajo, piano, flamenco, moda. Es un espectáculo que yo creo que me define mucho como creador. Yo soy un creador muy abierto. No me da miedo meterme en berenjenales diferentes, ya no solo de danza, sino de deporte, de moda, como hemos dicho, de pintura, de fotografía. Y este espectáculo muestra esa versatilidad que yo intento tener en la danza, porque soy un obsesionado de comunicar danza, de que en todos los sectores se conozca la danza española. Y yo creo que este espectáculo es un vivo reflejo de eso.